como alguien tan puro, alguien tan santo murió por mí. Como alguien sin culpa llevó mi pecado y murió en la cruz. Pues tú me has asombrado tanto a mí que no pude entender, tan solo creer, que siendo yo tan vil y pecador, por mí murió su vida dio. Fue por ¿Qué tal, mi gente? Estamos aquí con Sander, directamente desde Guatemala. ¿Cómo estás? Desde Guatemala. Muy bien, gracias a Dios. Feliz por estar acá con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por hacerme la invitación, de verdad. Muy agradecido por el espacio. ¿Es de Guatemala, Guatemala o exactamente no, de dónde eres? 100% guatemalteco. O sea, Guatemala... Sí, y estoy incluso en el departamento de Guatemala. Bueno, acá en Guatemala se divide en departamentos, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Ok. Pues algo interesante, ¿eh? Algo que no sabía. Sí, no sé cómo será en México. No. Bueno, acá. No sé cómo es la división. Bueno, Estados, ¿verdad? Sí. Sí, sí, algo. Algo diferente, la verdad, nunca había escuchado así que digan departamentos. Creo que sí, significa algo diferente donde ustedes, ¿verdad? Sí.
Sí, departamentos es como, pues, edificio. Edificio, sí. Lo he escuchado en alguna película. Sí. Oye, hablando de Guatemala, ¿cómo les afectó Guatemala la pandemia? Pues, yo creo que, como a todos, la economía, los trabajos, incluso los muchachos que estudian, ¿verdad? Que creo que es un dolor de cabeza ahora. Es difícil porque no estamos acostumbrados. No están acostumbrados. Entonces, creo que se afectó la cuarentena. Sí. Fue difícil, pero gracias a Dios ahí vamos, de alguna manera, saliendo. Sí, ya vamos saliendo, sí, globalmente. Sí. Y personalmente, ¿de qué manera te ayudó o qué aprendiste durante esta temporada de la pandemia? Pues me ayudó en la manera en que tuve más tiempo para crear. Por ejemplo, yo que en la música me dio más, como que más tiempo de estar en soledad y hacer lo que me gusta. La inspiración llega cuando, o sea, yo me aparto, ¿verdad? Sí. Me aparto y fluyo de esa manera. O sea, y también estar con mi familia, compartir. Porque en ocasiones por el trabajo, por todo lo que hacemos en el día, pues solo en la noche entre veces compartimos, ¿verdad? Pero la verdad que sí, encontrándole el lado, ¿verdad? Porque al principio sí fue difícil, de verdad. Pero después creo que Dios nos va dando la sabiduría para aprovechar ese tiempo, porque ese tiempo es de aprovechar. Sí, la verdad sí. Hay que aprovechar todo el tiempo que nos dio Dios, la verdad, fue un año de que nos dio un break totalmente, realmente sí. Nos mandó. Sí. Tomes un break y piensa en todo lo que está pasando, reflexionen en todo. Todo y valoren todo lo que tienen, porque lo tienen y no lo valoran, y ahora que estás en tu casa y no lo puedes disfrutar, valora las cosas, valora tu familia, valora todo. Así es. Sí. De acuerdo. Ok, cuéntanos un poco de ti, cómo fue, cómo ha sido tu vida, tu testimonio. Bueno, pues empiezo allá, ¿ya? Si gustas. Ok, creo que lo voy a tratar de hacer como los hermanos, ¿verdad? Que dicen, vamos, tienen 5 minutos para compartir su testimonio. Sí. Y está ese... el típico que dice, yo no hablo mucho, ¿verdad? Y se tardan como 2 horas. En 5 minutos sí. Termino. Sí, y decía que no hablaba. Bueno, empezando, yo soy el segundo de 5 hermanos. Yo tengo 5 hermanos, soy el segundo. Entonces, mi mamá nos crió sola, porque desafortunadamente perdí a mi padre desde una temprana edad. Yo tenía 9 años cuando él falleció. Entonces mi mamita tuvo que, pues, luchar, ¿verdad? Como todas las madres de verdad lo hacen por sus hijos. Entonces mi mamá luchó por todos nosotros, por los 5, y pues sigue haciéndolo, ¿verdad? Entonces lo que sucedió después es que yo no nací en cuna cristiana, como... Ah, bueno, okay. No sé ustedes, pero en mi caso yo no conocí a Cristo desde la cuna, como se dice. Sí. Sino que lo conocí hasta mis 16 años. Okay. Estamos hablando que mi niñez, pues cuando perdí a mi padre, eso me afectó demasiado, me afectó mucho, y fue pues un dolor, mi autoestima pues por los suelos, créanme, perdí mi identidad. O sea, yo... hablando claro, ¿verdad? Yo no me sentía nada, o sea, yo de verdad que fue difícil ese tiempo, la verdad, muy difícil. Entonces, en el momento que mi hermano mayor se acerca a Cristo, él como que ya, una luz, ¿verdad? Una luz, dice que en la oscuridad. Entonces, él nos empieza a hablar a mi familia. Y les cuento que yo fui el último, porque yo no quería saber nada de la iglesia, yo, eso no es para mí, nada, cero. Entonces, mi hermano empezó a llevar a mi mamá, a mis hermanos, y me hacían la invitación y me decían, vamos,
ya tiene un propósito. Sí, sí. Y yo, no, no, para mí no es eso. ¿Cómo les cuento? Porque yo creía que para mí no había sentido, o sea, para mí ya no había como que conmigo se pudiera hacer algo bueno, porque yo estaba muy, muy dolido. Siempre fui el niño tímido de todos los lugares, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando por fin Cristo se acerca, primero Él se acerca a nosotros, ¿verdad? En todo momento Él nos está buscando. Y entonces cuando mi hermano ya me hace la invitación, bueno, ese día, porque a mí había, ya, él ya... Te había invitado otras veces. Sí, otras veces, vamos, o mi mamá, y yo me la escondía a ustedes. Yo, voy a ir. Yo me la escondía. O si no, miren, cómo me la llevaba espiritual. Yo dije, no, mamá, cuando Dios me toque, yo voy a ir. Sí, sí. Mi mamita decía, ok, ya, cuando Dios lo toque, le daba como una esperanza, ¿verdad? Sí, pero sí, yo, sí. Yo decía, bueno, cuando Dios me toque, yo voy a asistir a la iglesia. Okay. Pero si algo entendí, es que honestamente, si uno no decide, porque yo dije cuando me nazca, pero nunca me iba a nacer, si honestamente yo tomaba la decisión, porque eso es una decisión que cada uno tenemos. La decisión que incluso Dios nos dejó, ¿verdad? El libre albedrío, que es, tú decides, yo no te estoy obligando. Entonces, Dios hizo el llamado, ¿verdad? Y ese día creo que cambió todo. Desde entonces para acá creo que, por ejemplo, lo que hago hoy día, todo se lo debo a Él, como dice una hermosa letra, todo se lo debo a Él. Cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, ustedes, y por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora, como les digo, yo no hablaba, yo era como que... El tímido. Y tenía mucho que decir, yo creo que entre veces los callados tenemos mucho que decir, pero por esa timidez como que... Y alguien más la dice, y uno, yo me la sabía, sí. Pero por tímido me pasaba eso, pero gracias a Dios he ido cambiando eso, he ido... aprendiendo nuevas cosas en Él, y creo que todo lo que soy hoy día se lo debo a Él, y lo que me permite vivir, y la verdad que muy agradecido con la oportunidad que Él me da de trabajar acá en su empresa, ¿verdad? En sus negocios, como dice Jesús. Sí. Wow, ¿sí? Algo sorprendente entonces, ¿eh? Algo, sí. Tú no querías... Y ¿estás aquí, se puede decir, o no? No, cuando yo no quería, pero cuando les digo que entendí que mi corazón había un gran vacío, ¿verdad? Uh-huh. Tenía el vacío que me quedó en mi padre, esos miedos que vienen y uno no sabe ni a qué le tiene miedo, o sea, uno no se explica. Pero cuando vino Jesús a mi vida, transformó totalmente todo eso, y entonces asistí a la iglesia, empecé a asistir a la iglesia, y me encontré con algo así como que yo no me esperaba esto, porque en la iglesia a la que yo asisto, mi iglesia local, nos caracterizamos por adorar a Dios con pasión, brincando, danzando, y con júbilo, como bien conocido. Entonces cuando yo llegué a la iglesia, me quedé, no, esto es algo que yo no me esperaba, y me gustó, y como que desde entonces como que me llamaba la atención la música, como los ministros ahí adorando a Dios, y creo que ahí fue cuando ya mi vida empezó a cambiar, y pues creo que sigue, seguimos en un escalón, ¿verdad? Cambiando y cambiando, pero gracias a Dios ya soy, como dice, una nueva criatura, un nuevo ser humano, y felices para adelante con Cristo. Qué bueno. Así es. Qué bueno. Fíjate que están haciendo una pregunta, Michi. Michi Castañeda, ¿cuándo harás tu próximo sencillo? Suspenso. De una vez me tiraron la pregunta. Bueno, creo que lo voy a decir, yo no lo he dicho, creo que no lo he anunciado ni en mi página, ni en mi Instagram, pero
Dios primero va a salir en mayo. En mayo. Sí, en mayo. Entonces ya estamos cerca. Estoy ahorita trabajando en eso. Estoy preparando algo que espero sea de bendición. Y la verdad que estoy muy feliz con este nuevo proyecto, el próximo sencillo. Y en mayo sería el próximo. Okay. Para que lo esperen y estén al pendiente, en mayo va a sacar lo nuevo. Dayana Reyes. Dice, ¿cómo fue que empezaste con la música y qué inspiró tu primer canción? Ok. Yo creo que empecé en la música, les cuento. Me llamaba la atención con... ¿Perdón? No sé, claro, decía que sí. Ok. Empecé, me llamaba la atención, como les digo, cómo en la iglesia se adoraba a Dios, se exaltaba a Dios. Y mi hermano mayor fue el que él llevó un instrumento, la flaca, como cariñosamente le digo. Y él empezó. Entonces yo solo lo miraba, pero la verdad que me asombraba cómo él entonaba y tocaba sus primeros acordes. Él estaba empezando. Uh-huh. Y yo le dije una vez por curiosidad, le dije, enséñame, ¿cómo es eso? Y me enseñó algo básico. Pero creo que ahí me enamoré, ustedes. Yo así como que, ¿qué es esto? Y después seguí, pero les confieso, así fue que empecé. Mi hermano fue el que me ayudó con eso. Me enseñó mis primeros acordes. Después, pero tengo que confesar que me costó mucho, porque no me salía ni una, ustedes. Yo admiro a gente, yo incluso me dicen enséñame y yo les enseño lo poco que sé porque yo aprendí desde mi casa. Ahí fue que yo me formé. Pero entonces me dicen enséñame y yo miro qué pilas. O sea, qué inteligentes para hacerlo. Yo, en mi caso, alguien me dijo alguna vez, no serás zurdo, porque no me salía con esta mano, no serás zurdo, porque no das una, ¿verdad? Yo dije, posiblemente, voy a intentar y peor, totalmente. O sea, pero creo que la perseverancia, el amor que yo sentía y que siento por Dios, el estar agradecido, me hizo... echarte ganas, como decimos aquí en Guatemala. Sí. Seguir, y gracias a Dios, pues, ahora me ayuda para escribir. Y creo que decía la pregunta, ¿qué inspiró mi primer canción, verdad? O la... Sí, ¿qué inspiró tu primer canción? Bueno, mi primer canción, les confieso, la escribí aún no siendo cristiano, pero era cristiana. Ah, ok. Ustedes dicen, ¿cómo es eso? Entonces yo no sabía, pero antes de entregar mi vida, como que ya estaba como esa necesidad, pero así extrema, uh-huh. extrema de buscar de él, pero yo con mi orgullo yo no quería. Entonces, me acuerdo que solito tomé una hoja y empecé a escribir, creo que decía, cuando me despierto y estoy ahorita acordándome, cuando me despierto y no le encuentro sentido a mi vida, llegas tú y me llamas otra vez y creo que el coro decía, Jesús es mi destino, porque ese es mi destino, mi Jesús. Pero cuando lo escribí yo no se lo enseñé a nadie, ¿va? Porque como les digo, yo no había aceptado a Cristo, pero creo que Dios ya estaba como que trabajando eso en mí. Sí. Pero, o sea, mi primera canción la escribí aún no siendo cristiano, pero dedicada a Dios. Y eso hoy día me sorprende que... Bueno, Dios ya tenía planeado todo. Sí. Entonces así fue que escribí mi primera canción y desde entonces para acá pues han fluido más. Ah, ok, sí. Ok. Fíjate, están dejando aquí un mensaje. Dice Paola. Amigo, qué alegre verte crecer en lo que te apasiona. Súper alegre haberte conocido desde tus comienzos. Ahora puedo decir que conocí a un famoso. Muchas gracias, pues no sé qué... Qué tan famoso, pero gracias, Paola. Saludos. Ya también Luis puso algo. Dice, aún me recuerda cuando llevabas tu guitarra al instituto en básicos. Me alegro muchísimo que estés cumpliendo tus sueños, querido amigo. Un abrazo, bendiciones. Luisito, Luis, Winak, usted bendiga, brother. Bendiciones. Gracias. Entonces, ¿te ha tocado algo
Bueno, tocó algo difícil, aprender la guitarra, entonces. Sí, demasiado. Yo les digo que yo miro que hay gente que a los meses, o sea, incluso en un mes, pero yo dándole y nada, no daba una, no pegaba una. Y yo me frustraba, o sea, yo enojado, lo tiraba. Ah, ok. Pero algo me, como que ahí la volví a tomar, ya, ya, vamos a intentar otra vez. Y pues, y gracias a Dios, pues, él fue ayudándome. Sí, él se queda el entrenador de los talentos. Entonces, así fue que poco a poco. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste para aprender a tocarla? Bueno, como les digo, sí, creo que como en un medio año creo que ya empecé a dar mis frutos de algunos acordes, sí, pero gracias a Dios creo que me dio esa paciencia o me dio como que el impulso para no dejar, porque creo que he pasado muchas alegrías pues ministrando, o sea, alabándolo, cuando vamos a alguna casa, ya llevo yo siempre en mi compañera. Ah, ok, ok. ¿Qué te parece si no sé si nos puedas tocar algo para que vean que dio frutos tocar con la guitarra? No, y ahorita Fabio. Sí, sí. Solo me acomodo. Me dicen si se escucha. Sí. Algo de la de mi tema, el que colocaron al inicio. Y no se me olvida que me diste vida, me diste perdón y una gracia inmerecida, y sin darme cuenta yo de ti huía. Es que no hice nada para agradecerte tu perfecto amor, quitó mi temor y el dolor que no me dejaba verte. Cuando tú llegaste mis vidas cayeron, puedo ver claramente, fue por amor. Por amor, que su vida dio, por amor, fue por amor, por amor, fue por amor a mí. ¡Ay, quedó! Gracias. Gracias. Ni se nota que tardaste tanto. No, pues, mi testimonio es fuerte. Ok, me ponen felicidades, amigo. Me alegra mucho que ejerces tu talento. Que Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias. Sí, fíjate también, Luis, te había puesto. Te queremos, Alex. Eres un gran. De gran bendición. Muchas gracias. Jessica dice, ¿cómo no recordar un niño muy tímido? Y admito, ¿hasta dónde Dios lo tiene? Jessica, les cuento, ya fue mi maestra en algunos grados. Ah, ok. Como dice ahí, cierto, yo no hablaba. O sea, en mi corazón tenía mucho que decir, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí. La timidez me dice que me mataba. Me frenaba, sí. Wow. Órale. Fíjate, Carlos dice... Saludos, brother, me da gusto verte. Yo vi tu crecimiento en lo artístico y buenos recuerdos cuando miraba el audio de la iglesia. Bendiciones, brother. Carlos, Charlie, se bendiga, hermano. Yulisa, te admiramos, Sander, eres luz para nuestras vidas. Yulisa, Juli, se bendiga. Gaby. Ok. Sander, ¿de dónde viene Sander? Ah, ok. Sí, sí. Es un misterio. Escuchen ciencia. Ah, okay. No, les cuento. Es algo que unos amigos donde yo trabajé me preguntaron, ¿cómo te vas a llamar? Mi nombre verdadero es Alexander. Edwin Alexander. Entonces yo les dije Alexander Contreras, y entonces yo les dije, me voy a llamar Alexander. Ellos como que no me pega ese nombre. Y ellos en un papel empezaron a escribir opciones. Okay.
como nombre para un superhéroe. Ah, ok. Entonces, como que empezaron a escribir opciones, y me decía una, mira, no les digo por qué. No, empezaron a escribir varias, y empezaron a preguntar a gente, miren, este nombre les gusta para alguien, algún artista, y la gente empezó a votar. Y de último me dicen, mira, ganó Sander. Y yo les confieso que al principio yo no me gustaba, yo quería mi nombre, o Alex, muchos me llaman Alex. Sí, sí. Como ven ahí, me decían, Alex, yo así me quiero llamar, o Alexander. Pero después alguien me llamó, Sander, Sander. Y yo, o así como que me gustó, como que ya, no se escucha tan mal después de todo. Podría funcionar. Y creo que cuando hice mi primer tema y tenía que buscar, pues, colocar mi nombre, Sander. Y la verdad que hoy día, les confieso, ya me gusta, ya. Creo que son cosas que pasan, ¿verdad? Pero curiosas. Pero la verdad que ahora... De ahí viene Sander. Mis amigos fueron los culpables. Les agradezco. Muy interesante la historia. Sí. Entonces, por votaciones fue el nombre. Exacto. Fueron mis amigos los que votaron, preguntaron a personas y con este ganó. Creo que es la primera vez que oigo eso, ¿eh? Que voten. Por el nombre. Sí, sí, pero... ¿Qué les diré? Sí, la verdad. Oye, de hecho, estamos viendo los comentarios. Muchas felicitaciones te dan. Muchas gracias. No. Sí. Ya, como... Creo que... Y déjalo, dice, felicidades. Admiro mucho tu talento. Que Dios te bendiga y salgas adelante. Éxitos, bendiciones. Saludos, Alex. Ok, gracias. Elizabeth dice, bendiciones, Alex. Que Dios siga haciendo crecer. Crecer tu talento, te admiro. Muchas gracias. Eric Sandoval, saludos a mi bro Sander. Felicidades, talentoso, mi bro. Eric, este bendiga. Bendiga, mi hermanito. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes en la música? La verdad que muy poco. Yo inicié en noviembre del 2020. Sí, del 20. Ok. Sí. No, perdón, ya ni sé en qué. Perdón, no fue en el 20, fue en el 2019. 19, ah, ok. Sí, 2019. Yo lancé mi primer sencillo en noviembre, preparamos todo, o sea que, pues llevo poco tiempo en esto, ¿verdad? Y el año pasado, pues en el 20, lancé Fue por Amor, que es mi segundo sencillo. Uh-huh. Y este año, pues, venimos con más. Así es. Ok. En el video salen muchos lugares de Guatemala. ¿Te gustó la idea como para que la gente que fuera de otras partes conociera un poco Guatemala? ¿O cuál fue la idea? Sí, es que créanme, no sé si alguna vez, si conocen el lugar, se llama Antigua Guatemala. Es un lugar turístico y créame, es hermoso. Le llaman una ciudad mágica, una ciudad que te transporta. Entonces yo, siendo muy honesto, yo desde niño nunca fui por temas económicos, por muchas cuestiones, pero cuando ya tuve la oportunidad me quedé impactado, la belleza que tenemos en Guatemala. Y sí, acertaron, yo quería que la gente viera lo hermoso que tenemos en Guatemala, porque yo sé que como ustedes tienen lugares bonitos, lugares que son un orgullo de nuestros países, ¿verdad? Entonces yo quería que la gente mirara que en Guatemala pues hay esa belleza, hay cultura, hay mucho para que vengan y disfruten. Y los esperamos a ustedes si un día se vienen por acá. Gracias por la invitación. Quizá no sabemos, quizá sí, Dios tal vez nos sorprende, quizá y próximamente por Guatemala. Imagínate. Ahí con Sander, ahí conociendo. La antigua Guatemala. De tour con Sander.
Sí, el God Sander. 24 horas. Sí. estaría bueno. Sí, sí, sí. Ok, dice David, Dios te abra muchas puertas, hermano. Tus canciones son de bendición y tienen que escucharlas en todos lados. Luz a las naciones, talento de lo alto. Débora dice, hola, hola, Débora. Saludos a Débora. Edgar dice, es una bendición tan grande saber que Dios está usando tu vida, Sander, para poder ministrar la vida de muchos jóvenes, ya que a través de este segundo sencillo hubieron jóvenes que se acercaron a Dios. Bendiciones, Alex. Adelante en este ministerio. Saludos, primo. Edgar, te bendiga, primo. Bendiciones. Gracias. Beto dice, Axel, cariñosamente la gloria y la honra sean para Dios, que ha derramado bendiciones en tu vida y lo he visto desde que te conozco. Amén, amén. Beto, le decíamos nosotros, me está molestando, puso Axel a propósito. Porque porque mi nombre es Alex, Alexander. Sí. Me decía Axel y yo le cambiaba el nombre también a él. O sea, ok. Me está molestando. Hasta públicamente. Eso no es de Dios. El bullying cristiano dice: Muy santo. Usted es día, hermano. Gracias. Wow. Sí. Yo recuerdo cuando recién te conocí, lo primero que habíamos platicado es como me habías dicho también que tu primer sencillo, como un joven se acercó a ti y te dijo que tu tema le ayudó. ¿Cómo ha sido? Bueno, yo creo que no sé si solamente los jóvenes o otras personas, pues adultos más grandes, se han identificado con tus canciones. ¿Cómo ha sido eso? Sí, es cierto. Yo me acuerdo cuando te comenté eso. Un joven, eso fue la primera experiencia. Un joven, cuando yo saqué el tema, estaba en la calle y yo iba para la iglesia. La iglesia queda cerca de donde vivo. Y el muchacho, honestamente, andaba con, creo que alcoholizado, puede que con otra sustancia, pero él me vio y me felicitó y me gritó de la espalda, Alex. Y yo volteé y me dijo, qué bonito tema, gracias, pues, me ayudó. Y me dio un abrazo, Y yo, al principio cuando me habló, yo me asusté, yo así como que, ¿qué quiere? Y lo que pasó que me dio las gracias, me dijo gracias por tu tema, me tocó, te felicito, seguí adelante. Y entonces yo ya fui como que, sentí unas palabras de parte de Dios, como que lo estás haciendo bien, vamos, adelante. Entonces esa experiencia me marcó. Otra, como lo que me preguntabas, yo cuando hice la música, bueno, pues, aparentemente, pues decimos que los jóvenes son los que la consumen hoy día. Hoy día la música urbana es algo que se está consumiendo, no sé, en muchas partes del mundo. Influye mucho en los jóvenes. Yo, pues, quería eso. Dejar un mensaje a los jóvenes para que ellos se enteraran que tienen un propósito, que tienen un motivo de vivir. Pero me sorprendí porque después personas grandes, o sea, ya adultas, me escribían, me mandaban mensajes, que me gustó tu canción, me tocó. Y yo como que asustado, gracias. Después alguien más, gracias por tu canción, me ministró, te felicito. Otras personas grandes, mayores. Y eso es algo que yo no me esperaba. Luego, los niños, algunos niños en mi iglesia, los papás, mira, mi hermano, ¿lo quieren conocer? Y yo, sí, y que los niños que escucharon su canción y lo querían conocer, y te dan esos abrazos que tú sabes que vienen de parte de Dios, que te dicen, lo estás haciendo bien, sigue adelante. Entonces, como les digo, eso no me lo esperaba yo, que las personas mayores y que los niños también pues fueran tocados por lo que Dios me permitió hacer. Ah, ok. Fíjate, de hecho, quiero poner algo interesante. Dice, tus canciones son de mucha bendición. Mis hijos son tus fans más pequeños. Dios te bendiga, Sander.
Ahorita que estás diciendo de los niños, curiosamente llegó el mensaje. ¿Quién escribió? Xiomara. Oh, gracias. Sí, ellos, incluso les voy a confesar, ellos me dicen tío. Ah, ok. Exactamente, me dicen tío, y es cierto, ella me ha compartido, creo que algún video cuando ellos estaban cantando mis temas. Entonces, es algo que yo digo, solo me queda agradecer por eso. Muy feliz por todo. Ah, ok, sí. Entonces, ya te dicen hasta tío ya. Ya tienes sobrinos. Sí, ya tengo sobrinos. Sí, tengo sobrinos ya propios, pero también ya se han agregado sobrinos que también aprecio mucho. Ah, ok. Dice Marky, bendiciones, Alex. Adelante, qué bueno que tienes el valor para aceptar el llamado de Dios. Oh, muchas gracias. Maco, Maquito, se bendiga. Mi sobrino famoso, soy tu tía Xiomara. Tu humildad es lo que te caracteriza. Nunca dejes de serlo. La Biblia dice que los humildes están cerca de Dios. Wow, gracias. Otra confesión, ella, pues yo le empecé a llamar tía, pero no es mi tía. Ah, sí. Es que yo adopto o hago que me adopten. Ah, ok. Tengo familia por todos lados. Tía, sí. Es una persona que con sus palabras, que créanme, públicamente le agradezco porque también un apoyo, me dice, yo te quiero apoyar, yo quiero sembrar, y créanme que eso, solo me queda agradecer. Entonces, saludos, tía. No. Saludos a la tía, entonces. Oye, ¿cómo ha sido, hablando ya de producción? ¿Hay productores o casas productoras en Guatemala, cristianas, o no? Sí hay, sí. Donde yo grabé mi primer sencillo, es una productora, pero la productora pues está abierta a todo público, tanto cristiana como no cristiana, y haciendo arte. Con el segundo productor que he trabajado, pues... Creo que él solamente pues ha trabajado con hermanos de la iglesia, y les confieso, búsquenlo por si alguna vez lo quieren entrevistar, se llama Herbert, el creativo musical. Ah, okay. Hoy día, bueno, no sé si me permiten decir, pero hoy día él está trabajando con artistas como Ander Bock, Jason, no sé si ubica a Benji. ¿Se acuerdan? No sé si Benji, que tenía una canción que se llamaba Mi Niña. Es de la vieja escuela, como se conoce. Benji. No, yo no lo ubico. No. Aquí en Guatemala sonaba, y yo me acuerdo que cuando vi que Herbert estaba trabajando con él, yo estoy trabajando con un famoso. No, ok. ¿Recuerdas que Dios te va llevando, verdad? Y sí, sí, o sea, sí. Y la verdad que tiene un talento. Y también Gerardo. People Records, se llama la otra productora, mis amigos, y creo que son los que yo conozco, pero obviamente hay más. Esto se está moviendo mucho. No, ok, entonces Guatemala es fuerte, entonces, en producción musical cristiana, se puede decir, ¿no? Tiene de verdad, productores que pegan duro. Sí, ya estás hablando de pues, cantantes, algo internacional, se pueden decir. De la nueva escuela. De la nueva escuela, exactamente. Y es algo sorprendente. ¿Cuántos tiene el productor, más o menos? ¿Cuántos años o cuánto de...? ¿Cuántos años, sí, en la producción, hablando? ¿Cómo sabrás? En la producción, creo que... no, yo no quiero confundirme en algún dato. Ah, ok. Después, sí, creo que él me ha contado que, como todos, ¿verdad? Desde abajo, dándole. Y pues ahí está, y está fuerte. Ah, ok, entonces sí, estás trabajando ahorita con una gente que gran bendición, entonces. Totalmente. Eso es muy bueno, la verdad, que va a decir que se apoyen, ¿no? Ahora sí, el talento. Pues local, no sé si sea local ahí cerca o sea lejos.
Pues con el primer productor estamos de alguna manera algo cerca, con el otro productor es, como les contaba, otro departamento. Ah, okay. Pero pues ahí nos unimos y nos hablamos y ahí fue, íbamos armando todo lo que... Ah, okay, okay, excelente. Muy bien. Me han puesto... ¿Qué Christian. Tal, amigo? Eres de bendición y es una bendición conocerte y que sigas adelante. Que cosas grandes Dios hará con vos, amigo. Muchas gracias, hermano. ¿Y para cuándo algún tema que abre como de lámparas encendidas? Sería buenísimo que escribas algo así. ¿Te hace por dónde va? Yo creo que, sí, a él, una vez le dije, mira, yo... escribí una canción, yo tímido, porque no sabía si en verdad pues, era canción, yo la escribí, le dije, mira, tengo esta canción, no me acuerdo, no me pidan que la cante, creo que la tengo anotada, pero se llamaba Lámparas Encendidas, porque la célula, no, mi hermano tenía una célula que tenía ese nombre, entonces, células en los hogares, ¿verdad? Entonces mi hermano tenía una célula, tenía ese nombre, y me inspiró, Lámparas Encendidas en la Oscuridad, creo que iba la letra, creo que por eso mi amigo lo menciona. Ok, ok, entonces ahí Beto sigue ahí. Ya con el bullying cristiano. No, hombre, ya hace años que se lo conté, creo yo. No, pero de verdad, gracias. Ah, okay. Sí. Pero dice que tienes años. ¿Cómo fue? ¿Perdón? Dice que tienes años ya en el escribiendo. Ajá, sí. ¿Cómo fue tu primera canción? Ah, mi primera canción, bueno, cuando yo dije, voy a escribir una canción, tengo ganas de escribir una canción, para agradecer a Dios o expresar lo que estoy sintiendo. Uh-huh. Me acuerdo que la empecé a escribir, creo que estaba mi hermana, de los 5 hermanos, tenemos una hermana, que era en medio, y le dije, escribamos una canción, y ya va. Démosle. Y yo decía un verso, y yo le preguntaba, y ella me decía, no tengo nada. Yo escribía el segundo. El tercero, y ya, todavía no se me viene algo. Y yo seguía escribiendo. Y la terminé yo solo, creo que la terminé yo solo. Y en ese entonces, yo no podía tocar. Entonces, como que, y creo que intentaba, o sea, el esfuerzo de cantar, yo no cantaba en fa, sino que por fe, porque... la verdad, me grababa y yo me asustaba, esto no lo tiene que escuchar nadie, y lo eliminaba, porque no me gustaba los desafines y todo. Entonces, escribí mi primera canción y yo le iba mostrando, hice un truco, o hice una, ¿cómo se podría llamar? Se la mostraba a alguien y escuchaba esta canción. Y está buena, ¿de quién es? ¿De qué cantante es? Y yo, como para ver si me decía, no le decía que era mía de entrada, sí. Me decía, oh. Y alguien me dijo, se han escuchado, y yo, esa es mía, plagio, no, y así creo que poco a poco he ido aprendiendo, tratando de aprender cosas nuevas para poder escribir, y así. Ok. ¿A qué edad fue eso, más o menos? 16 años. A los 16, ok. En este tiempo que llevas de carrera musical, ¿en algún momento pensaste o pasó por tu mente dejarlo? ¿Dejar la música? Bueno, creo que en este tiempo no he pensado eso. Más bien creo que estoy motivado. Porque creo que donde fue esa duda era antes. Sí, porque yo, mi sueño era, mis amigos saben, yo les decía algún día yo quiero grabar, yo quiero contar lo que Dios ha hecho en mí, pero en el transcurso, pues se me hizo difícil por lo económico, yo no sabía a quién contactar, no sabía cómo se hacía, yo soñaba con eso, y entre veces sí me frustré. Pero eso fue antes, y yo, no, ya, esto no es para mí, no, ya, me voy de la música.
Pero hoy día, desde que inicié, gracias a Dios y por los amigos, los buenos amigos que me motivan, pues la verdad que no me ha pasado. Muy bien, eso es muy bueno, porque en otras entrevistas que hemos hecho a otras personas, sí nos han comentado como que sí, sí les ha pasado así de repente, y de hecho yo quería hacerte esa pregunta, porque yo veo cómo tienes un apoyo, como yo siento que te animan y dices, no, yo sigo adelante, yo no voy a detenerme. Sí, totalmente, sí, los amigos, la familia de la fe, que están ahí brindándome su apoyo, felicitándome. Creo que la Biblia dice que hay amigos que son como hermanos, y en sí, verdad yo lo miro en los que están conmigo, en mi iglesia local. La verdad que miro ese apoyo, y creo que eso también me anima y me mantiene. Obviamente, primeramente Dios, pero también los que Él me permite tener a mi lado. En tu iglesia local, ¿cómo fue? ¿Te apoyaron al principio o hubo como que, no sé, como que dudas de que no te querían apoyar o cómo fue? Pues, cuando yo grabé mi primer sencillo, yo quería plasmar algo, o sea, como era el primero, ¿verdad? Ustedes, yo sé que me entenderán, o sea, yo emocionado, ¿y cómo va a ser el videoclip? Uh-huh. Y fui a hablar con mi pastor, porque yo quería que se mirara mi iglesia, porque yo ahí crecí, pues espiritualmente, aprendió tantas cosas, y yo quería que plasmar eso en el video. En el video aparece mi hermano, que lo tomé como actor, lo tiré al estrellato. Yo le pedí favor, y fui a hablar con mi pastor, y le dije, pastor, mire, necesito que me apoye con esto. Y él, ¿qué necesitas? Yo, ¿qué más? Yo, mire, necesito que me preste la iglesia. Yo ahí con miedo, me preste la iglesia para hacer unas tomas. Yo voy a hablar con... Él habló con su esposa, nuestra pastora, y yo me pongo de acuerdo y le entramos. O sea, después hicieron un evento y ya me colocaron, vas a cantar tu tema, cantarlo, dale. Okay. Gracias a Dios, eso agradezco también que se me dé ese apoyo en mi iglesia. Ahí estamos. Súper bien. Entonces, has tenido ahora sí ayuda de sus pastores, de tus amigos, de tu familia. Y a esa persona que ya es parte de tu familia también, ya tienes sobrinos, tía. Sí. Yo te han apoyado demasiado. Sí. Gracias, de verdad. Wow, es sorprendente. ¿Con quién te gustaría tener un tema? Con Moser 1. ¿Moser 1? Sí, Moser. Incluso creo que los conocí a través de Moser, porque Moser ha tenido entrevistas con ustedes. Y Moser, yo no lo conozco personalmente, pero Moser es alguien que, bueno, su música bendice mi vida. Cuando hablamos, él es alegre, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí. Y yo, pues, ¡ajúa! Es de Chihuahua. Sí. Y te transmite esa alegría, Moser. Y entonces yo, algún día me gustaría grabar con Moser 1, pues es una excelente opción. Ok. Sí, eso estaría muy bueno. Entonces, con Moser 1 directamente desde México y Guatemala. Próximamente, espéralo. Ahí le avisa. Él me mande. Ok, Alexander Contreras. Que Dios siga bendiciendo tu vida. Saludos, parte de toda mi familia. Gracias. Dice Dayana, bendiciones, Sander. Dios te siga llevando de nivel en nivel. Muchas gracias. Carlos dice, vamos, brother, siempre para adelante. Ate Charlie, es el día, hermanito. No, gracias. Te dan cuenta que ese amor, ese apoyo, creo que... Sí. Sí. Se nota mucho el apoyo y eso es bueno. Sí. Porque a veces estamos haciendo cosas y no vemos como ese apoyo.
Sí. Y aquí es muy diferente. Te están, de hecho, desde el principio te están diciendo que te da mucha alegría y todo eso. Te dan felicidades, te dan ánimo. Y la verdad, eso es muy, muy hermoso, es de admirar de que sean tan pues unidos, como no sé cómo explicarlo. O sea, es muy maravilloso. Sí. Yo alguna vez escuché, bueno, por ejemplo, México, yo escuchaba México, tantos artistas, pues, urbanos, adoradores, que han bendecido muchas naciones. México se conoce como un país, pues, de artistas, de mucho arte. O sea, y uno escucha lo que está pasando en México. Y el apoyo, yo he escuchado que en México, pues, el apoyo es cool. Sí. Son personas así, o sea, y eso en Guatemala, yo lo tuve que vivir de igual manera. La gente es agradecida cuando como que uno decide hacer algo. Y yo personalmente, yo lo estoy viendo así. Porque alguna vez escuché que tal vez no hay mucho apoyo. Pero en mi caso, creo que no ha sido así. Creo que he visto el apoyo de mis amigos, de personas que tal vez no conozca personalmente, pero me escriben una palabra. Así que... gracias. Sí. De hecho, Campbell, está picante. La entrevista, bendiciones. Mi hermanito, él es mi hermano. Ah, ok, tu hermano. El actor. Sí. No, él aún no ha salido, pero está pendiente. Okay. Sí. Okay, para el siguiente video sale entonces. Sí. Así como creo... hemos dicho, Mozart en una canción también próximamente su hermano en un video. Muy bien, me parece. Sí, vamos a hacer una dinámica de qué prefieres. Yo te voy a decir y tú me vas a responder. Ok. ¿Qué prefieres? ¿Ser un pastor o un músico adorador? Un músico. Ok. ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Ah, no me hagan eso. ¿Qué les diré? La verdad. Nuevo. Ok. ¿Reina Valera o otra versión? ¿Lenguaje actual sería? Ok. ¿Sin Cristo o con Cristo? Con Cristo, full. Para siempre. Okay. Amén. Amén. ¿Vigilia o ayuno? Vigilia. Sí. Porque la primera vez que hice ayuno, yo me desmayaba. No, perdón. La primera vez que a mí me dijeron, un amigo me dijo, vamos a ayunar. Me explicó cómo era. Sí. Y todo, así quedemos, a tal hora, tal día. Y cuando yo me llamó, el ayuno lo terminamos a las 6 de la tarde. Y yo, a mí se me había olvidado el ayuno, yo ya había comido, hasta las 6. Pero yo ahí, ese fue mi primer ayuno fallido, ustedes. Ah, ok. Se me olvidó, pero ya cuando ya, pues, lo he hecho, sí, me ha costado porque soy algo... Ah, o sea, ¿te gusta comer? Deleitarme. ¿Orar de noche o orar de madrugada? Oh, de madrugada, sí. Creo que madrugada. Okay. ¿País cristiano o con persecución? ¿Perdón? ¿País cristiano o con persecución? Oh, cristiano, sí. Tarea difícil. Bueno, que si Dios manda, pues. Pero cristiano. Okay. Cristiano sería muy bien. Sí. ¿Servir o no servir? Servir. Sí, eso te mantiene. Okay. Te mantiene estable. Porque, supongamos, hay algo que hoy me toca servir. O sea, uno ya, incluso por el compromiso muchas veces, pero cuando uno ya está en el momento, perdóname, señor, uno se pone a cuentas. Yo no quería venir. Como los diáconos, ¿verdad?
yo empecé, antes de estar en la alabanza, yo estaba, pues, de diácono, se vio. Y había veces que uno como joven no quisiera ir, pero como yo tenía un compromiso, tengo que cumplir. Y eso lo mantiene a uno, el servicio. Ah, ok, sí. Así es. ¿Música en inglés o en español? En español. Ok. ¿Preferías ver conocido a Cristo toda la vida o en el último momento de tu vida? Toda la vida. Toda la vida. Okay. Esa es la última. Esa era la última. ¿Qué me gané? Una canción con Monster 1. ¡Bravo! Muchas gracias, la verdad, pues para esa entrevista. Fue un placer haberte conocido un poco más de tu vida y tus nuevos proyectos que se vienen en camino. Pero antes de irnos, un mensaje que quieras dar a la nueva nación. Gracias por la invitación. De verdad que estoy muy feliz por estar acá. Siempre agradezco, como le comenté una vez a Liz, que los felicito por lo que hacen, por expandir, pues, la palabra, el mensaje de salvación, compartiendo, pues, la música, porque eso nos ayuda mucho a los que nos dedicamos a esto. Cuando hacemos algún tema, pues, ustedes lo comparten y están ahí con estas entrevistas. Gracias, de verdad, que desde Guatemala los bendecimos. Gracias, amén. Gracias por lo que hacen. Yo sé que aún faltan muchas cosas que Dios tiene para sus días. Y un mensaje que quiero dejar es que te comentaba alguien, creo que hace unos días, que el centro siempre sea Dios, porque, y se lo digo porque yo lo he vivido, que cuando yo encontré a Cristo, o más bien yo contesté porque Él ya me buscaba. Una frase de mi canción anterior dice, porque me amaste primero, porque Él nos amó primero. Entonces, el mensaje que yo les quisiera dar es que nos acerquemos al que nos conoce más, mejor que nadie, incluso que nosotros mismos, que nos acerquemos al que nos va a indicar por dónde ir. Y creo que ahí está la verdadera felicidad, porque yo la he encontrado, porque cuando encontré a Cristo, creo que esa es mi mayor felicidad, mi mayor alegría, mi mayor logro, fue encontrar más de lo que puede venir. O sea, Cristo es mi todo, y aunque somos imperfectos, ¿verdad? Eso quiero dejar en claro. Yo antes, de alguna manera, yo como que me trataba de engañar, vamos, es que yo tengo que estar bien todo el tiempo. Y es bueno anhelar eso, pero entendamos que somos humanos y que podemos fallar. Pero ¿y cuando fallamos? No, ya no quiero nada porque le fallé a Dios. Y eso es una gran mentira del diablo. Aunque tú falles, aunque pues, cometas, caigas una y otra vez, Dios ahí te espera. Para seguir cambiando. Y entonces acerquémonos al dador de la vida, que es Cristo Jesús, y entreguemos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestros sueños. Alguna vez escuché, bueno, no sé, creo que no se escucha por allá, pero alguien dijo, no, es que el cristianismo, o la iglesia, o Cristo, ay, solo los grandes, los ancianitos. Para nada. Creo que aquí está, yo me he echado unas fiestas de la iglesia a ustedes, que yo creo que no me las voy a echar así en otro lugar. O sea, esas alegrías, ese gozo, solo lo encontramos en Cristo Jesús. Él llena amén. Amén, así es. Amén, amén. Amén. Como dice, el gozo que Cristo me da, el mundo no me lo puede dar. Sí, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Okay. Exactamente. Antes de irnos, ¿quieres tocar otra canción? Bueno, quiero, si me permiten,
quizás doy un adelanto de lo que viene. Ah, okay, perfecto. Para todos esos que se han quedado hasta el final, pues aquí les tiene algo especial Sander. Bueno, que no les he dicho, pero versión, como todas las que he sacado, tienen algo muy especial porque han marcado cosas en mi vida. Y esta canción va a salir en mayo, el 10 de mayo. No sé si quizás la fecha le dirá algo. Bueno, acá en Guatemala, el Día de la Madre se celebra el 10 de mayo. Acá en Guatemala. En México, entonces, México también. Por ahí va algo de lo que viene. Okay. Esa canción es dedicada a mi mamá, que es una manera de decirle gracias de por lo que ha hecho y agradecido con Dios por permitirme el ser su hijo, ¿verdad? Entonces esta canción dice un pedacito. Un abracito tuyo me lleva al cielo. Y si estamos lejos con un te quiero, de tu voz me acercas a Dios. Porque Él puso en ti el mejor ejemplo de su amor. Porque me amas sin condición y me apoyas tal como soy. Agradecido estoy con Él, que eres mi madre. Gracias te doy, mamá, te amo tanto, no quiero gritar, ni aún la distancia podrá apagar este sentimiento que está aquí adentro, en mi corazón. Ahí está, ahí quedó. Ok. Entonces, atentos a esa, eso es lo que viene. El 10 de mayo sale. 10 de mayo. Primero, estamos haciendo lo posible, pero bien, por fe sale. Sí. Ah, okay. Así que todos los que están aquí, compártalo cuando salga, compártelo, dedíquelo a su mamá. Ya saben, no sé, le ponen la canción y unas flores o algo. Perfecto. Queda perfecto para el 10. Ok. Sí, gracias por todo el apoyo. Antes de terminar, ¿puedes compartir tus redes sociales para que te sigan? Sí, mi página en Facebook, Sander y un bajo Cont, COTT. De igual manera en mi Instagram, está de esa manera. Okay. Y también YouTube, Sander Oficial. De esa manera me pueden localizar, pueden escuchar mi música. Suscribirse, compartir, que de esa manera me apoya mucho para que yo siga avanzando. Ah, qué excelente. Muchas gracias por este tiempo, por esta hora que se nos fue súper rápido. Gracias por este tiempo, gracias por compartirnos de tu música, hablar de tu testimonio. Y gracias a todas las personas que estuvieron conectadas. Muchas bendiciones para tu vida, tu ministerio, tu familia y muchas bendiciones para la bella Guatemala. Amén. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias a ti. A todos los que se conectaron, gracias. ¿Cómo estás? Vengo a hablar a tu conciencia. Pues veo que has crecido y has dejado la inocencia. El niño y el jugar ya se han quedado atrás. Y ahora eres atraído por este mundo actual. Por este mundo actual, cada día es más perverso. Ofrece felicidad, pero todo es pasajero. Alimentando cada día la carne y sus pasiones. Y tu alma dentro gime, por favor no me aprisiones. Y no creas que no entiendo por lo que estás pasando. Claro que comprendo, pues yo lo he experimentado. Hubiera un momento donde estuve a punto de caer, pero del cielo escuché una voz diciéndome: corre, escapa por tu vida, corre, escapa por tu vida, corre, escapa.
luchaba por tu vida. Ya no mires hacia atrás, adelante está la meta. Pon tu mirada en mí, en medio de cada prueba. Y tú vivirás, tú vivirás. Vivirás, yeah. Y decidí obedecer a esa voz que me decía: escapa por tu vida, pues por ti yo di la mía. Vales tanto, más de lo que te imaginas. No te quedes, estoy parado. Escapa por tu vida. Haz como José en aquella situación, cuando prefirió huir en vez de caer en tentación, cuando prefirió la cárcel en vez de atentar contra su Señor, su Creador. Y si huyes hoy, no es que seas un cobarde, sino que es de valientes meditar y retirarse. Pues yo he visto a muchos que han tratado de enfrentar, ha sido grande su dolor y no se han vuelto a levantar. Mira que te mando que te esfuerces, sé valiente. No temas ni desmayes, pues contigo estaré siempre. Donde quiera que tú vayas, mi presencia estará. Recuerda, mi amor por ti nunca acabará. Corre, escapa por tu vida. Corre, escapa por tu vida. Corre, escapa por tu vida. Y no mires atrás. Ya no mires hacia atrás, adelante está la meta. Pon tu mirada en mí, en medio de cada prueba. Y tú vivirás, tú vivirás. Directamente desde Guatemala, Sander.